¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie Historias y Anécdotas del Deporte en la UNAM. El día de hoy, con el tema del handball, estaremos analizando y descubriendo los entretelones de esta disciplina deportiva dentro del ámbito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludo con muchísimo gusto en esta mañana a mi compañero de transmisión, Luis Alberto Bolaños Buenos López. ¿Cómo días, bienvenido. estás? Buenos días, Muchas bienvenido. gracias, mucho gusto saludarlos a todos hoy en este bonito martes 6 de octubre. Es un placer saludarlos, mi estimadísimo Lautaro, mi estimadísimo Antonio Fabila, mi amigo Rodrigo. Un placer estar una vez más compartiendo este bonito deporte. Bien, le doy la bienvenida también en esta En esta ocasión ocasión a a Valentín Lautaro Lautaro Ponce Ponce Campa. que es el Él es el presidente de la presidente de la Asociación de Handball Asociación de de la Handball UNAM. de la UNAM del año 2014 a la fecha. También entrenador en jefe del representativo varonil de este deporte. Y bueno, pues ha sido diplomado en entrenamiento deportivo por el CCESDE. Cursó la especialización técnico-táctica en handball y diplomado continental en balonmano, dentro de muchas otras. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué No tal? sé ¿Cómo si están, perdimos a Rodrigo? Con Lautaro. invitación y esperemos Ahí está. a amable plática de lo que está aconteciendo en nuestro deporte, qué ha pasado en toda la historia del handball. Y bueno, bienvenidos todos los que nos ven y apóyennos. También le doy la bienvenida a mi amigo, el profesor Luis Antonio Favila Miranda. Él fue jugador del equipo mayor de handball de 1996 al año 2016, egresado del Centro de Educación Continua y de Estudios Superiores del Deporte en especialidad de acondicionamiento físico integral. Cursó los cuatro niveles del CICSET correspondientes al handball y desde el año 2006 ha sido entrenador de equipos representativos dentro de la universidad. Por ahí del 2008-2009, el responsable del equipo femenil de este deporte en la máxima casa de estudios. Toño Favila, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días a todos compañeros, amigos y toda la audiencia que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la presentación. Bien, pues el día de ayer por la noche, en el programa de Aprende un Deporte, dimos inicio a esta serie con el handball, viendo la historia de este deporte, y hoy aterrizaremos en lo que ha sido la historia de este deporte, pero ya dentro del ámbito de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo, cuándo y por qué llega el handball a la máxima casa de estudios, señores? Bueno, llega, igual voy a hacer una presentación. Bueno, vamos a hacer una presentación del deporte, pero llega todo lo que hemos recogido, que hemos estado buscando, aparentemente llega de la mano de Grulla, de Jorge Grulla. Llega con esta figura que es Jorge Grulla. Llega a la UNAM, instala todo el proyecto, hace todas las bases de lo que hoy es el handball en UNAM, hace como toda los cimientos, la estructura del balonmano en la UNAM. Y de ahí, bueno, ha ido creciendo, creció con él, creció con muchos, con un ritmo bastante claro todo el tiempo, logrado desde las bases, desde el inicio. Hemos estado recogiendo muchas informaciones y todo, y bueno, pues ojalá y podamos darlo lo mejor posible con las imágenes, videos que tenemos. Lo comparto de una vez. Hablas, Toño, a Yo ver, creo, habla. no, creo que sí puedes empezar a compartir, nada más Sí, si nos llegan el a compartir apunte. la presentación, tenemos aquí un Es papel. indudable, ¿no? Es innegable la figura de Jorge Grulla, aunque si bien es cierto, anterior a él hay vestigios del desarrollo, pero este desarrollo se potenció a través de la llegada de Jorge. Bueno, hablar
creo yo, del balonmano en la UNAM, sin hablar de Jorge, sería como, como olvidar la parte esencial del, del deporte en la UNAM. Esta foto que tenemos aquí es, creo yo, y bueno, creo que Toño estará en las mismas, es el momento más álgido de nuestro deporte en nuestra casa de estudios en el 2006, que obtuvimos en la rama varonil el primer lugar, el campeón nacional, y en la rama femenil el tercer lugar en el campeonato de federación, el campeonato nacional mayor, donde estuvimos en el mejor lugar, fuimos la mejor asociación. Y bueno, esta foto ejemplifica lo que llegamos a hacer en un momento, pero todo esto tiene que ver con un trabajo previo, o sea, no es que llegamos de la nada. Por ejemplo, hay antecedentes de los equipos desde los 80s que hemos encontrado. Entonces, bueno, en esta imagen que tenemos aquí es como tener claridad de que de dónde empieza el handball, donde tenemos mayor información y donde aparentemente se hacen todas las bases y todo la estructura bastante fuerte, bastante sólida del balonmano, que es a partir de que Jorge Grulla llega a la UNAM, empieza toda la formalidad del balonmano en la UNAM. Toño, por favor. Sí, si nos compartes la siguiente, hacemos nosotros una línea del tiempo en donde claramente reconocemos la trayectoria de esta figura, de este hombre, de este ser humano, de este mentor y este amigo al final que fue para nosotros, ¿no? Un palmarés desde sus inicios, ya como jugador profesional, pero con reconocimiento mundial, estos tres campeonatos mundiales en los que participó, con los logros que tuvo y hasta el regreso, como lo vimos ayer en Juegos Olímpicos, de la especialidad en Múnich en el 72, logrando una medalla de bronce para Juegos Olímpicos. Entonces, multi medallista mundial, medallista olímpico, y honor a quien honor merece, cuarentón. Él siempre nos decía, ¿qué edad tienes, Jorge? Soy cuarentón, porque había nacido en 1940, ¿no? Entonces, joven de espíritu, siempre con una sonrisa, llegó a México en 1976, en el sexenio de José López Portillo, ¿no? En aquel programa del Instituto del Deporte, el INDE, donde trajeron a muchos entrenadores de otros sitios del mundo, reconocidos en diferentes especialidades, y curiosamente él llega por voleibol, porque él en sus inicios practica el voleibol, ¿no? Aquí en México, si bien es cierto, ya desde 1930 había handball, colegios alemanes, 1960 ya más fuerte con la Asociación de la Ciudad de México, 1967, pero realmente había poca gente en México, profesor David Quintos, profesor Pablo Watanabe de Educación Física, licenciados ambos en Educación Física, que comenzaban el boom, el despunte real de esta figura en México, pone a México, y más adelante veremos algunas anécdotas curiosas, pone a México sin demeritar los logros que los mexicanos, que estos profesores que yo había, que ya mencioné, conseguido para el deporte. Jorge le llega a dar otra dimensión, ¿no? Jorge Grulla, ¿dónde está? Ya veremos cómo eso, estamos viendo la figura que es, ¿dónde anda? Pues en México, entonces donde entre en el escenario mundial, México toma relevancia, ¿no? Cobra relevancia por lo que en México se hacía, pero además la figura de Jorge Grulla. Entonces, ya en 1985, de 1981 al 83, él se va a Tuxtla Gutiérrez, a Chiapas, a la ENEF de Chiapas, va a dar clase allá, forma a algunos entrenadores en la ENEF de Chiapas, y después regresa en el 85, tiene un periodo del 89 al 94 más o menos, en donde se crea el CESESDE. Él es de los profesores que inician con el centro, ahora CET, Centro de Estudios del Deporte, y desaparece un par de años porque se va al Club América como parte del cuerpo de preparación, preparador físico con el Zurdo López.
Ahí hago la acotación, Toño, si me lo Sí, permites adelante, rápidamente. Y claro. ahorita, yo no sabía que George Gruya, a quien ayer mencionamos y dijimos es el Pelé del balonmano, del handball a nivel mundial, yo no sabía que había llegado en el 76 a México en esta oleada o camada de entrenadores extranjeros que llegaron de esa misma generación y de ese mismo tiempo arriba a México. El profesor Ciprián Petrov de lucha, por ejemplo, ¿no? Nada Nicolae más que él era Kobashi. búlgaro y Gruya, rumano. Y quería preguntarle, ¿sabía esta anécdota de que, por ejemplo, en la final de la 90-91, cuando el América y los Pumas juegan la final aquí en CU, en esa temporada, George Gruya era el preparador físico del Club América? Porque lo había llevado otro contemporáneo y paisano de él, Dragoslav Sekularak. Entonces, por eso estuvo lo que decía Toño Favila, ese par de años ahí perdido en el mundo del fútbol como preparador físico del equipo del América. ¿Y cuándo es, o cómo es que llega a la UNAM, George Gruya? Mira, ahí tenemos, hay ciertos periodos de laguna que nosotros tenemos, ¿no? La forma en cómo llega Jorge está poco documentada. Lo que tenemos nosotros fue aquellas pláticas que nosotros llegamos a tener, y llega propiamente por casualidad, vamos a llamarla, ¿no? ¿Cuál es esta casualidad? Él, y lo iremos viendo en las imágenes más adelante mostradas, llega y realmente en la universidad no tenía un equipo propio. Empezaban algunos muchachos que estudiaban, equipos bien conformados, los de Colegio Alemán, que era Juventus Humboldt, el equipo de la ESEF, de la Ciudad de México, el equipo del Politécnico incluso, pero la universidad no tenía como una representatividad. Entonces empiezan y él fue entrenador y jugador de la universidad. Entonces forman un equipo que se llamaba Veteranos, en el que él participaba, que posteriormente sigue este equipo de veteranos, pero se forma Pumas, ¿no? Aquí tenemos algunos vestigios. Esta es una cédula y Lautaro va a dar más detalles sobre este tema. Bueno, en este caso, ahí en el periodo que hablábamos que Jorge se va de la UNAM, está, bueno, un periodo corto, está Urbano Lavalle, que él fue el presidente de la asociación durante una temporalidad. Él fue, si mal no recuerdo, entrenador también de Prepa 1. Y luego cuando regresó Jorge, entonces él vuelve a ser el presidente de asociación hasta el año 2015, que yo entro, o sea, principios de 2015 entro yo a ser el presidente de asociación. Jorge se había ya jubilado, se había retirado. Él seguía viniendo con nosotros, venía acompañándonos, de repente venía los martes o de repente venía lunes, así como una vez a la semana pasaba y seguía como en contacto con nosotros. Esta cédula que se ve ahí, esta cédula que aparentemente es una cédula de en 1981, que es previo a Jorge Gruya, que son los antecedentes que hemos encontrado. Esta se dio en una plática hace unas semanas en la Asociación del Distrito Federal por Pablo Watanabe, que tenía esta información, y él dice que es Ciencias Químicas de la UNAM contra el Politécnico de 1981. Y si ven el marcador, está 14-15, o sea, es muy parejo. Es el primer antecedente que tenemos que encontramos hasta hoy, porque una de las cosas que creo que nos ha ayudado a nosotros en esta pandemia es que hemos estado buscando información por esta formalidad que tuvimos en la UNAM. Y también con la Federación Mexicana de Handball, que tuvimos una exposición de todo pues, la historia de la UNAM, o sea, dar como nuestro, como crear nuestro archivo histórico. Y bueno, ahora pues nos hemos estado abocando a buscarle y bueno, encontramos esto. Es lo más antiguo formalmente que hemos encontrado y que bueno, que parece que es del año 81. Bueno, hablaba Toño hace un poco de cómo estaban en el 85. Estas dos fotos
son del año 86. Nos las entregó un exjugador del Estado de México, Tagle, que en algún momento estuvo en la UNAM. Y bueno, yo ya los corroboré con uno de los jugadores que está aquí, que se llama, es Guillermo Campoy, que sí, él está ahí en esa foto. Él estuvo en esa final con la Copa Afición. Y bueno, habla de cómo estaba. Toño hablaba de Jorge jugaba. Hay unos recortes ahora que tenemos que Jorge Gruy era fácil goleador del torneo. Él jugaba con los veteranos, con el equipo de veteranos. Y aquí este es el equipo, la foto del equipo campeón de la Copa Afición del año 86. Bueno, aquí tenemos también una foto de un jugador de la UNAM, que ahora es entrenador del CENAR, que durante muchos años estuvo en la UNAM. Es una foto de un medallista de Juegos Centroamericanos de Ponce 93. No sé, Toño, si quieres... Sí, claro. La Copa Afición, conocemos en la actualidad el periódico La Afición, ¿no? Pero en aquellos ayeres, hablando 1986-1987, hay reseñas de que existía la Copa Afición en diferentes deportes y el handball no era una excepción. Los más jóvenes no recordarán este nombre, ¿no? Pero los de mi generación, también jóvenes de espíritu, recordamos a Jorge Elche Ventura, un cronista deportivo muy importante, sobre todo de fútbol, pero que él también tenía un cargo dentro del periódico. Entonces él, el que se encargaba como maestro de ceremonias de las inauguraciones de esta copa, él estuvo presente en las inauguraciones de esta copa y narraba precisamente, había una narrativa muy interesante en donde ya se muestran vestigios en el 89, tercera Copa Afición de un equipo femenil que participaba en esta copa, ¿no? Nosotros tenemos ahí esta fotografía con el recuadro pequeño en rojo, donde hablaba como Jorge, entrenador del equipo de Pumas, pero también en esta parte no se alcanza a ver, pero dice como jugador y entrenador del equipo de Pumas de la UNAM. Entonces son de los antecedentes, como bien dijo Lautaro, el profesor Pablo Watanabe compartió esta información de su archivo personal, son recortes de periódico, como ustedes ven, y pues gracias a él podemos tener esto que si bien es cierto, nuestro deporte ya lleva unos años, como ustedes lo ven, no hemos sido, y me incluyo, los entrenadores, los que estamos en él, abocados a recabar información y poder sobre todo dar estas evidencias, ¿no? Como por el profe Watanabe sí lo ha realizado. Lautaro. Bueno, aquí vemos esto, como dice Toño, son recortes del periódico La Afición de aquellos años. Vemos algunos textos donde aparece ya el equipo de Pumas. Por ejemplo, aquí dice, el partido fue creciendo en emoción durante el segundo tiempo cuando Pumas entró decidido a remontar el marcador, logrando goles de gran calidad. Entonces, ya hay antecedentes bastante claros de los años 80, donde ya está Grulla, ya está participando en un torneo bastante oficial, que además tenía desde la federación también. Y por lo que investigué con Guillermo Campoy, muchos eran estudiantes. Hablaba Grulla en algún momento de que él hizo un equipo muy fuerte en esta Copa Afición a partir de fútbol americano. Exjugadores de fútbol americano que los invitó a participar en handball, y con esos es que, con esa base, porque no fueron todos, pero con esa base ganaron la Copa Afición. Y ese era como los inicios, ¿no? El arranque de toda la estructura que se ha hecho en nuestro deporte. Aquí hay otros recortes, ahí bastante explícito, viene del 87. Y bueno, ahí habla de lo que hablaba, de lo que decía Toño, George Grulla, ¿no? Y en el equipo veteranos, y bueno, cómo metía 17 goles. 17 goles. Con los ojos cerrados lo hacía, porque la verdad es que sí era un superdotado. Podría contar alguna anécdota que alguna vez contaba, bueno, creo que seguramente se las contó a todos. Él fue
él hizo salto de vallas, él hizo voleibol y Triple cuando salto. triple salto. Y cuando él lo contactan para irse a balonmano, él estaba jugando un partido de voleibol. Digo, él era militar, entonces la estructura era bastante, o sea, rígida. Y entonces lo vieron, la estructura militar, los entrenadores, y le dijeron que tenía que irse a partir de ese día, después de haber visto un, no sé, un fogonazo de una picada en voleibol, de un tiro de, no sé, ciento y tantos kilómetros. Pero él ya había tenido multideportes y entre esos había hecho balonmano. Y Así es. entonces en esta parte, bueno, lo vieron, lo mandaron a balonmano y de ahí, bueno, hizo toda su carrera impresionante, ¿no? No, no hubo opción. O sea, con esta instrucción Exacto. militar le dijeron, eres voleibolista, has ido a atletismo, ya conoces el handball, te vas a handball. Y no le quedó otra opción. Yo quiero retomar aquí, y si vemos en el recorte central. Un poquito habla de la gente reconocida. Aquí habla Mario García. Mario García en la actualidad es el presidente de la Federación Mexicana de Handball. Fue jugador en Juventus, él salió de colegios alemanes y también jugó en la universidad. Es doctor, es médico veterinario zootecnista, el doctor Mario García de la Torre, y fue jugador también universitario y obviamente Jorge, su entrenador. Aquí habla el goleador del equipo Juventus, 8 goles. Aquí el máximo goleador en este otro apunte metió 6 goles, este otro 7 goles, y vemos el recorte Jorge Gruy en equipo veteranos y 17 goles en un partido. Entonces, esta era la figura de Jorge Gruy ya todavía a los 40 y pico de años, 46, 47 años. 46, 47 años, según el recorte y la edad Así de... es, llegando a jugar aquí a México. Oye, Aquí oigan, vemos. una pregunta. A ver, ahorita que decían, yo no sabía esto de la formación militar que había tenido el profesor Grulla, y pues recordemos, como para tener ese antecedente, pues le tocó entonces la época de la dictadura de Nicolai Chauchesco, Ceaușescu, me Chauchesco. imagino. Sí. Entonces, ¿cómo era Grulla? Lo quiero oír de ustedes, porque finalmente ustedes convivieron más con él. Sé que era un tipo de un carácter fuerte, de un carácter recio, pero también me tocó ver su lado amable, su lado tierno, su lado hasta como paternal un tanto con sus jugadores, con sus muchachos, con las chicas. ¿Cómo era en el día a día George Gruya? Bueno, déjame hablar primeramente, Toño. Bueno, yo te podría contar, yo fui invitado por Toño en algún momento para jugar handball. Luego estuve en el equipo con él, con Jorge, en el equipo, primer equipo. Tuve la oportunidad con Jorge de estar en varios momentos, además de ser su auxiliar como en la selección, con la junior. Él y yo personalmente éramos bastante francos, bastante directos, pero chocábamos mucho. Tanto chocábamos él y yo que, bueno, en algún momento yo en el 2003 decido dejar de jugar handball. Bueno, había nacido mi hija, tenía que trabajar más, tenía algunas yo diferencias con Jorge. Renunciaste, dilo cómo fue. Exacto. Renuncié del equipo. Tenía algunas diferencias de conceptos, pero todo franco, derecho. Y muchos de los jugadores en ese momento se reunieron y quisieron que yo fuera el entrenador del equipo mayor. Una cosa que, si lo vemos hacia atrás, es una cosa totalmente de estructura para grulla que no debió haber ocurrido, ¿no? O sea, que el equipo le pidiera, le solicitara que yo, que además yo llevaba muy pocos años en balonmano, no tenía la historia de Jorge, no era como toda la estructura que tenía él, que le pidieran que yo fuera entrenador a él. Y a mí nos costó mucho trabajo salir de esas diferencias. No fue como que nos pusimos en contra, ni él nunca se puso en contra de mí, pero a él le costó y a mí me costó ganarme mi lugar y a él le costó dejarme su lugar. Porque, por ejemplo, en el año 2004 estamos en el Campeonato Nacional en Monterrey. Él no quiso ir con nosotros. Yo hablé con él que fuera con nosotros. Él no quería. O sea, él tenía esa todavía. Esa cosa como dura, como enojado, como decir que estaba, o sea, que tenía bronca con el equipo, pero bronca conmigo, pero ahí estaba apoyando era duro, ¿no?
Y yo me acuerdo haberle hablado por teléfono, todavía en esos teléfonos de tarjeta, afuera del gimnasio de Monterrey, cuando pasamos a la final. Le dije, Jorge, toma un avión y vente a la final. O sea, de verdad, o sea, eres parte de este equipo, eres parte de esta estructura, vente. Y él me dijo, no, no voy a estar. O sea, no quiero ir, no voy a ir, te felicito, ojalá y ganes. Pero así era duro. Era, no puedo decir la palabra, pero era duro. Y así nos tomamos muchas, muchas, muchas fuertes, pero también tenía ese lado totalmente afectivo, totalmente cercano. O sea, a mí, con mis hijas, con toda esta parte familiar, era pero súper afectivo. Yo fui a su casa muchas veces con su familia y sí, era un tipo rudo, era un tipo, bueno, no se puede esperar que un tipo que fue campeón mundial, que peleó, que fue el mejor jugador del mundo, fuera un tipo sencillo y que fuera fácil, porque pues no se puede llegar a eso sin tener una estructura muy sólida y muy fuerte y muy, muy, muy rígida, ¿no? E insisto, con la formación militar que ustedes subrayaron y viniendo de un país como Rumanía, en la época gobernada por el dictador sí. Ceausescu, pues eso finalmente me imagino que fue forjando ese carácter recio, ¿no? De él. Sí, bueno, yo ayer platicaba que yo tuve la oportunidad de estar en Rumanía con él y bueno, él me contó, cuando se viene a México, tuvo la oportunidad de irse a jugar a Alemania, profesional, totalmente profesional. Fue a Alemania, había tenido una gira con el equipo, no me acuerdo si era el Steaua de Bucarest, y sí, fue una gira, estaba jugando y le ofrecieron así, le dijeron, vente a jugar profesional, le pusieron un Mercedes, le dieron la llave del año, le dijeron, vente a jugar, mañana te regresas, y él dijo no, o sea, él tenía la estructura, o sea, con todo y que quería jugar y todo, la estructura socialista de Ceausescu no lo dejaba. Y él no se quiso ir. Y entonces una manera donde encontró la manera de crecer y de salir y de irse a otro país fue venir a México en una estructura donde él vino desde la estructura socialista. O sea, que no se tuvo que ir porque quería que estuviera su familia, quería no perder todo ese enlace con Rumanía. Yo nada más enfatizando, yo con a Jorge Grulla lo definiría como un extraordinario ser humano. Un extraordinario ser humano antes que cualquier cosa, durísimo, durísimo en el trato, ya en la situación personal, ahorita hablamos de toda esta situación, pero era muy duro para el trabajo, era muy estricto en la forma de trabajar, era muy disciplinado. Si algo criticaba de nuestra formación, era esta falta a veces de compromiso y de disciplina, ¿no? Decía, es que nosotros en esta parte del trabajo, ustedes los mexicanos en el trabajo, como un sastre, ¿no? Como un sastre mexicano. Mexicano corta una vez, corta la primera vez, ¿no? Un sastre alemán mide 10 veces y corta uno. Ustedes cortan una vez y después, ah, caray, pues le vuelven a cortar o le añaden. Esta parte él la criticó siempre, ¿no? En la parte del trabajo sí, era duro, era disciplinado, pero también tenía, él mismo lo decía, soy latino, o sea, los rumanos somos latinos, no somos cuadrados como los alemanes. Hacía mucho esta referencia, tenemos esta chispa, tenemos esta parte de, como que tenía lo mejor de estas dos influencias. Entonces, ¿no? Ya en la parte de trabajo sí era difícil. Mi primer encuentro cuando llego a trabajar, porque comienzo en prepa uno con él, fue durísimo. Fue duro porque él, ni siquiera el entrenador de rama femenil que estaba en prepa uno, le renuncia a un amigo, compañero mío, egresado igual del CCSD, y no habla conmigo directamente. Teniéndome enfrente, habla con mi compañero a un costado y dice, y bueno, tú metas las manos al fuego por él. Yo a un lado diciendo, yo quiero, no se dirigió a mí para nada, ni la mirada la dirigió a mí. Y dijo, y tú metes las manos al fuego por él si nos va a dejar el trabajo como lo acaba de hacer este otro. Afortunadamente también era Carlos Juárez, me acuerdo, compañero del CCSD, él dijo, sí, por él sí, vamos a trabajar y vamos para adelante con la rama femenil. Pero de estas características era Jorge Grulla, ¿no? La primera vez que ya con él no se hablaba, con él se gritaba. Hasta 2008, cuando pude viajar a Rumanía, entendí por qué. Los rumanos así son. Así hablan. Exactamente, así hablan. Suben el tono de voz y ahí es el que tenga un tono más elevado de voz, el que mantiene el diálogo, ¿no?
el que mantiene la Y conversación. aquí que luego somos de mírame y no me toques, Es y correcto, sí, sí. había ese choque, pero no es. Esa forma de ser aquí le acarreó muchos enemigos porque no entendían que discutir no era pelear, ¿no? Discutir era defender este punto de vista que cada uno teníamos. Con Lautaro me tocó ser referí en varias ocasiones entre él y Jorge, porque en verdad se ponían muy, muy buenas las Eran buenas. discusiones. Se afloraba el alma chilena también, Sí, Lautaro. no, textualmente éramos rudos los dos, o sea, tercos, explosivos, o sea, pero la verdad es que siempre fue bastante frontal, o sea, acababa eso y no hay esta parte como De tan, rencor o tan de. rencorosa, tan me dijiste, te dije, no, ahí se quedaba, o sea, sí te puedo decir, sí le costó mucho cuando yo llegué a ser, pero me tuve que ganar mi lugar, o sea, no fue una Claro. cosa de ya te lo cedo y ahí ve qué haces, no, Te cedo la batuta. yo tuve que demostrar que tenía los elementos y bueno, pues tenía que estar ahí peleando los campeonatos nacionales para que él tuviera que decir, bueno, aquí está, ok, no me meto, pues, pero sí fue bastante. De coraza dura, pero siento yo que de corazón también muy noble, muy afable, ¿no? Sí, O muy, muy sea, afectivo. mostraba esas dos características. Este programa es de historias y anécdotas. Exacto. Y dentro de eso de las historias y anécdotas que ustedes nos están compartiendo, yo tengo muy presente una que me tocó vivirla con ustedes. No recuerdo si estaba Toño, pero tú sí, Lautaro, en la Universidad de 2009 en Morelos, en Cuernavaca. Y cómo después de un partido ahí en el polideportivo donde habían jugado un encuentro, Grulla estaba fúrico. Me imagino que, no recuerdo ahorita, pero para que hubiera estado así es porque habían perdido, quizás. Y llegó a un punto en el que se salió del complejo deportivo, o sea, de plano así dijo, habla con ellos y muy al tono y al estilo. Grulla, siendo rumano, decíamos, pero hablaba un español perfecto, con ese acento característico de quienes vienen de esos países Se del sabía todas las Rumañol, del groserías. este, Hablaba de rumañol. Europa del Este. Entonces, me acuerdo mucho ese tono, ¿no? De Lautaro, habla con los muchachos, porque yo ya no puedo. Y estaba, él era de piel blanca, cabello ya encanecido para aquellos años, frente amplia, lo recuerdo, unas manos impresionantes, de gran tamaño. Y bueno, pues, ¿qué medía? ¿Un 80 el profesor? No, uno Más noventa, 1,90, 91. imagínate. Entonces, fúrico, ¿no? Entonces sí te imponía, y recuerdo la cara de los muchachos también así de, sí, que salga el profe, porque sí está bastante Bueno, enérgico, quién ¿no? sabe quién era peor, ¿eh? La verdad, yo la verdad es que también creo que soy bastante, o era bastante fúrico, pero sí, esa parte explosiva de Jorge era muy característica. Desde que, bueno, nosotros jugábamos y era él el entrenador, pasaba lo mismo. Había un momento en que como que él no tenía las herramientas, no encontraba las herramientas para hacernos, o sea, para darnos a entender qué de verdad, qué tan. Y a lo mejor se desesperaba, ¿no? Sí, muy Porque recuerdo desesperado. mucho también en esa ocasión en Cuernavaca, cuando se sale del polideportivo y está fuera de la instalación, recuerdo haber salido igual, no se trata de balconear ni mucho menos, pero ya con un cigarrillo en la mano, muy Muy tranquilo tranquilo, sí. y platicándome, ¿no? O sea, ¿cómo viste a estos muchachos? Que no sé qué. Pero mañana vamos a intentar lograr el triunfo. Y bueno, o sea, la otra cara de la moneda. Sí, exacto. Sí, era muy rápido, muy rápido. Sí, sí se quedaba, o sea, sí se quedaba tratando de analizar y ver cómo resolverlo, pero no era esos que se quedaba toda la vida con ello y no olvidaba, o sea, se prendía y se apagaba muy Pero fácil. además era parte de su estrategia motivacional. Él, como jugador de categoría mundial, trataba de encender en uno este fuego interno, ¿no? El concientizarte, lo que se necesita. Necesitas sangre en la punta de la cabeza, ¿no? Lo decía así, pero así era una de las frases para poder entregarte al 110%. Y es aquí y es ahora.
Jorge era muy pragmático, él siempre fue así en su vida como deportista, fue y trataba de inyectar y transmitir esta esencia. Entonces yo creo que era tal como tú lo acabas de decir, encendido en ese momento, gritando en ese momento, darse media vuelta y él haber estar tranquilo porque precisamente había conseguido lo que él había planeado hacer. Oigan, Bueno, yo en este recorrido ya vimos los inicios de cómo es que arriba a la universidad esta disciplina deportiva. George Grulla, uno de los incluso forjadores y formadores del Centro de Educación Continua y de Estudios Superiores del Deporte de la UNAM, el antiguo CCESD. Hablábamos de los mitades de los 80s, principios de los 90s. Y ya aterrizando en este viaje al pasado para llegar a lo más presente que se pueda antes de que el tiempo nos empiece a comer, ya vi que yo nada más quisiera poner. el llegar a este formato de Universidad Nacional a finales de los 90, 96, 97, ¿cómo era el equipo de handball en aquellos años? A ver, yo quisiera nada más retomar una cosa de esta imagen. No la he movido porque si vemos aquí hay un antecedente que para mí me parece que es importante, que es el tercer sitio lo ocupó Pumas, seguido del Poli. O sea, nuestros antecedentes contra nuestro rival, digamos, de Acérrimo, deportivo, clásico. y además el clásico, y yo siempre he dicho, Poli y UNAM deben de existir con esa rivalidad, ¿no? Para crecer. Y ahí empezaban, ¿no? Nuestros antecedentes. Bueno, voy a tratar de dar un poquito de velocidad a estas, un Por poco favor. igual, Toño, por favor, Sí, adelante, adelante. acá está todavía los antecedentes, hablan de la UNAM, de los 80s, de todas estas copas afición. Aquí, por ejemplo, está Toño, bastante joven, si lo ven ya hay diferencias. Y es la primera Olimpiada en el año 98, 98, Primera olimpiada en la que participa rama femenil, porque ya o primera olimpiada como tal en el 97. formato 1996, el varonil participa en el 97, pero en Jalisco ya en 98 es la primera que participa. Es la narrativa que hice hace un rato, donde Jorge ni siquiera me dirige la mirada, me deja encargado el equipo femenil, que era conformado prácticamente en su totalidad por prepa 1, no era de varias preparatorias, prepa 1. Y entonces el 98, este es el primer equipo, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos ya el primer equipo universitario a finales del 99, realmente conformados por equipos, por jugadoras universitarias, porque los antecedentes anteriores hablan de jugadoras que venían de otros equipos, ESEF principalmente, Politécnico algunas, pero que jugaron para la UNAM. Y esto, bueno, es a través de la vivencia, de la plática de una entrenadora. Ahora estuvo en el. Fue entrenadora nacional, fue entrenadora del CENAR, Lourdes Vilchis, que ella fue jugadora de la UNAM en este formato, ¿no? No siendo estudiante, sino más bien participando por la UNAM. Aquí vemos dos fotos de los años 90. En la primera, en la de arriba, tenemos a cuatro jugadores de la UNAM que estuvieron en selección y en estudiantiles. El del centro, que es Pablo Nogueda, él fue campeón nacional universitario en Universidad de Colima 2000, en el año 2000. En la foto de abajo, bueno, aparece Toño, aparezco yo, aparece Martín, que estuvo, no, sí, Martín, que estuvo, no, no creo que no está. Este es el año 98, el Campeonato Nacional de 1998. De esa Bueno, época es Emilio Stoppen también, ¿no? sí, ahí está, al lado de Jorge Grulla está Emilio Stoppen, estoy yo, Toño debe estar acá abajo, está abajo de Grulla. Sí. Y bueno, hablaba Toño de Carlos Juárez, que es el portero, que también es egresado del CCESD, que estaba en la prepa 1. Y bueno, ahí son los antecedentes que tenemos. Bueno, aquí hay unas fotos, que es la de los equipos femenil y varonil del segundo campeonato nacional junior que se realiza en la ciudad de Aguascalientes. Es el primero que asiste el equipo femenil y el segundo que asiste el equipo varonil. Voy Oye, a en su tratar. carácter de entidad deportiva federada que tiene la UNAM y esta participación dentro de las Olimpiadas Nacionales, ¿iba de la mano con la parte del representativo superior?
en la participación en universidades nacionales? Sí, sí, Sí. sí, es. Vas, vas, vas. Es correcto. Nosotros hemos recurrido como una estrategia de desarrollo. Tuvimos que recurrir muchos años porque deberán recordar que después, en 2001, hay muchos deportes que salen del formato de universidad nacional y el handball fue uno de ellos. Entonces, nosotros durante estos años no nos quedamos sin actividad. Es que recurrimos nosotros a a la continuidad del deporte federado, ¿no? Para no perder precisamente el desarrollo con deportistas universitarios. Y la mayoría de nuestros deportistas universitarios eran los que integraban y participaban en estas competencias federadas. Es ahí la relevancia que cobró durante 8 años el deporte federado en el desarrollo del deporte universitario. Y bueno, algo que a nosotros nos dio un sustento bastante grande era la creación de espacios en las preparatorias. Aquí, como vemos, Toño se va de la prepa 1 que estuvo, se va a la prepa 2. Luego yo llego en el año 98 a la prepa 5. Y luego en el transcurso de esos años se abren plazas en la prepa 8, en la prepa 7. Se generan unos grupos de profesores de educación física que trabajaban handball, que no eran directamente de handball de la dirección, sino ellos trabajaban handball en las prepa 4, en el CCH Oriente, si mal no me recuerdo, en el CCH Sur. O sea, teníamos una base que nos dio una estructura que nos hizo, a final de cuentas, toda esa estructura, todo esto de los 90s y de los principios de 2000, que nos hizo llegar a ser campeones nacionales, porque teníamos mucha competencia interna, teníamos un montón de gente de donde poder escoger en varonil y en femenil. O sea, había tanto así que en el año, creo que es la siguiente, no, en el año 98, aquí está lo que preguntabas de la universidad. Este es el equipo, la foto de arriba. Es el equipo del año 98 de Universiada. Bueno, ahí quedamos sexto en la Universiada de Chihuahua, que se hizo en la SEF, no viajó handball. Y este es el regional en Cuernavaca. Y abajo tenemos, bueno, el equipo junior a la izquierda y a la derecha es el equipo, la primera medalla que se da en Olimpiada Nacional en el año 99, queda en segundo lugar, perdiendo la final contra un equipo, el equipo del IMSS, un equipo bastante bueno. Luego tenemos, bueno, ya los inicios de los años 2000, toda la parte, que la parte importante es el año donde handball gana la Universiada en la ciudad de Tamaulipas, ¿no? Hay también una estructura, Emilio Stoppen, que tanto hemos hablado, logro conectarlo con un equipo en Burgos. Y se va a Burgos, España, a jugar profesional. Lo pongo entre comillas porque tuvo bastantes problemas económicos el club y en algún momento le dejaron de pagar. Pero bueno, se arma todo esto. Luego, bueno, Toño y Jorge Gruy y yo estamos en talentos de CONADE. No sé, Toño, si quieres, échate esta parte para que podamos ir. Porque ahora sí siento Sí, que tenemos prisa. no, la primera participación del Campeonato Nacional Juvenil y pues por el trabajo que se venía realizando, me nombran entrenador asistente de la Selección Nacional Juvenil. Vamos a Brasil y bueno, con dos atletas, tres atletas universitarias que en ese momento todavía estaban en preparatoria, dos de prepa 2 y una de prepa 7, ¿no? Nekbet Durcid y Dulce Villarreal de prepa 2 y Georgina Sánchez de prepa 7, que ellas, pues ya este trabajo que decía Lautaro de masificación que tuvimos durante estos años daba resultados incluso para llevar atletas a selecciones nacionales. Y bueno, pues ahí tenemos estas fotografías que hacen esto. Y en rama varonil, bueno, pues también hubo esta participación. Bueno, una de las grandes luchas que tenemos con la dirección es tratar de recuperar todas estas prepas para volver a tener esa estructura. Voy a tratar de ir rápido para que no se nos acabe el tiempo. Y bueno, son fotos del año 2002, 2003. Este es el año donde yo paso a ser el entrenador varonil con la estructura esta de con la fuerte caos en el varonil. Ahí es donde el equipo femenil
con Toño, queda en medalla, en tercer lugar, en la Olimpiada Nacional de Chihuahua. Correcto. Ahí, y recuerden que todos estos años no hablamos de deporte universitario porque el handball quedó fuera, ¿no? Retomamos esta después, entonces seguimos trabajando en estas ramas inferiores, categorías, para lo que vendría después, ¿no? Lo que vamos a intentar nosotros generar después. Así. Aquí tenemos lo que hablábamos de Juegos Puma, con la Prepa 1, Prepa 2, Prepa 4, Prepa 5, Prepa 7, Prepa 8, CCH Sur y CCH Oriente. O sea, teníamos una base enorme de jugadores que lograban entrar además a universidad y que podíamos, todavía no teníamos la estructura universitaria por mala suerte, pero hubiéramos sido una potencia porque, bueno, ahí 2004, que quedamos subcampeones, segundo año consecutivo llegando a la final. 2005 volvemos a llegar a la final en Comité Olímpico, volvemos a estar contra Poli y en un partidazo también por un gol. Bueno, en 2004 fuimos hasta penales. Aquí el equipo varonil hizo una gira en Argentina y Chile. 2006, bueno, logramos tanto equipo varonil como equipo femenil estar en premiación. Por primera vez los dos equipos, y además uno campeón, uno tercer lugar. Y bueno, somos la mejor asociación en el país en ese momento. Bueno, aquí hay un video que no lo voy a poner para tratar de seguirnos. Es el Campeonato Nacional de Playa, que ayer hablaba Martín. Somos campeones nacionales en varonil y segundo lugar en femenil, que es toda la estructura. 2007 también hay un tercer lugar en varonil en el Campeonato Nacional. Se reactiva la universidad. Jorge Grulla toma el equipo universitario. O sea, yo sigo en el federado. Y Jorge Grulla toma los equipos universitarios, el varonil, y ahí se hace la estructura. Aquí, año 2008, bueno, Toño, por favor, que es la gira de la Rumanía del equipo femenil. Sí, vamos, como medio de preparación con una base de equipo universitario a una gira a Rumanía. Nos sirvió muchísimo porque posteriormente en torneos federados y universidad, si adelantas, vamos a la que sigue. Nosotros conseguimos llegar hasta a cuarto lugar, nos metemos a semifinales y por una situación también de un gol quedamos fuera de la final, jugamos por tercer lugar con dos lesionadas. Como ven, la foto de arriba es el equipo universitario que participa, es un equipo limitado, apenas el número mínimo indispensable, y aún así llegamos a meternos a esto. Sigue. Ahí hay, bueno, tres Pumas que fueron al Campeonato Mundial Universitario en Italia, yo como entrenador y dos jugadores. 2009 quedamos, 2008 quedamos campeones de la Liga Metropolitana, ambas ramas, que creo que era importante, por primera vez quedamos ambas ramas. 2010 se hacen de playa, 2011 tenemos, bueno, los Juegos Panamericanos, bueno, se hacen universidades, tenemos relevancia, aquí se hacen, bueno, tenemos desde la estructura de la asociación, tratamos de cada dos años traer un entrenador internacional para hacer una charla, este año iba a ser, pero bueno, la pandemia nos borró, y bueno, tratamos de como estamos a punto, y bueno, me voy a ir como al final, que es importante en esta parte de entrenar en casa. Mira, nos quedamos ahí, me quedé hasta atorado. Que bueno, aquí hay un pequeño video de las chicas. Sigue, vamos, enfrente, atrás, enfrente. Desplazamientos, cuestiones de espacios cortos que podemos manejar para ahora que regresemos de manera presencial, el regreso sea menos difícil, ¿no? De calentamiento. Y lo tuyo, Lautaro, si quieres cortar. Sigue. Bueno, sigue aquí, están las fotos, varios momentos de los entrenamientos. Bueno, aquí unos pequeños videitos de... Yo entreno en casa. Pedí que hicieran un poco para ellos motivarse cada semana a estar haciendo y además pues, para matar. Handball UNAM, entrena en casa. No. Oigan, estamos llegando a la parte final de esta emisión. Yo les quiero agradecer de verdad, de corazón, el esfuerzo y la participación de ustedes, tanto de Lautaro como de Luis, ayer de Martín y Elian también. Y no quisiera que nos despidiéramos sin antes precisamente culminar con un mensaje de parte de ambos
En este sentido de, pues llevamos ya 6 meses de quedándonos en casa o de confinamiento o de pandemia, esta parte de cómo ha sido brevemente el estar en el día a día con los muchachos, con las muchachas, y cómo han hecho ustedes en ese sentido, pues para motivarlos, para tenerlos en forma, para lo que viene, que no sabemos cuándo será todavía, pero exacto. Bueno, de parte de la Asociación de Handball, ¿algún mensaje en positivo para la comunidad universitaria? Bueno, en mi caso, creo que el tema más difícil ha sido como mantener algún objetivo sobre algo que tiene tanta incertidumbre, o sea, como que no tener algo claro ni cuándo, ni cómo, ni dónde vamos a poder iniciar, y para mantenerlos pues entrenando, que puedan ir a hacer por su casa carrera, que puedan hacer algo aeróbico, que después nos juntemos en la noche, que podamos trabajar, y que ahora con la escuela se coordinen ya los horarios, ¿no? Porque además ha sido un tema bastante complicado, porque pues sí tuvieron horarios donde parece que no pudieron escoger todos los horarios y ha sido complicado, pero la verdad es que todos están bastante motivados, todos quieren regresar, o sea, les surge ya retomar su vida deportiva, porque ya tienen toda la vida académica en internet, pero ya quieren el balón, quieren la cancha, y bueno, estamos haciendo todo lo posible para mantenernos bastante motivados. Y bueno, ustedes hicieron ahí una nota sobre todo el tiempo ahí como iniciativas de las chavas, sobre los chavos de lo de la dieta. Ahora, bueno, hay una petición para psicología. Como que están todo el tiempo tratando de llevar a cabo algo para continuar en casa entrenando. Seguimos el ejemplo de la universidad, de nuestra dirección, que se ha mantenido en actividad, y bueno, pues en base a esto nosotros hemos continuado, ¿no? El mensaje es claro, si bien es cierto que hay situaciones psicológicas propias de la edad que les afectan, pero vamos, tenemos por ahí esa inercia, ¿no? Que la universidad y que la dirección nos ha llevado. Entonces, bueno, es el mensaje claro. Tenemos que continuar. Esto va a terminar algún día y tenemos que estar en la mejor condición una vez que esto sea. Luis Bolaños, ¿algo que tú quieras agregar antes de finalizar? Quiero agradecer. Es uno de los programas en los que hemos tenido muchísimos comentarios. Tienen saludos de muchísima gente. Magnus, Julio, Pablo. Desde Pablo Fortuna, una liga de Tamaulipas. Saludos a Panteras y a Toros. Julius Hernández, Jimena Rivero, Judith. René Valderrama hace una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál sería el logro más importante de este deporte? En sí, los invito a que revisen los comentarios, por favor, y les contesten ahí de manera personal. Con gusto. Saludos a los videntes, entre ellos nuestro director general, estuvo desde el principio, Dafne Loza, Viví Pineda, muchas Oscar gracias. Muñoz, Leonardo Arceo, Felipe Sigala, Toño San Martín, en fin. Me queda claro que es un deporte que tiene muchísima gente al pendiente y que está tremendamente enamorado de esta gran disciplina. Muchas bueno, gracias. Voy a saludar, antes de irme, a los Masters, que fuimos campeones de la liga el año pasado, y ayer me dijeron que tengo que saludarlos porque si no, no me van a dejar jugar. Luis Molay, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias por todo. Lautaro Ponce, presidente de la Asociación de Handball, muchísimas gracias por esta par de programas. Un placer haber estado con ustedes. Que tengan un buen día. Agradecidos. Muchas gracias. Gracias. Luis Antonio Fabila Miranda, también muchas gracias por tu participación. Al contrario, gracias a ustedes. Fue la Asociación de Handball de la UNAM en esto de historias y anécdotas del deporte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Rodrigo de Buen, me despido con el gusto de siempre y los invitamos para que la próxima semana, el lunes, en punto de las 19 horas, en historias y anécdotas, ¿ya nos cortaron? En Aprende un Deporte, y los martes a las 10 de la mañana, en historias y anécdotas del deporte en la UNAM. Pásela bien, cuídese mucho, hasta la próxima. Gracias.